¿Qué pasa, Benito? Oye, ¿puedes explicarme qué caos hay en esta ciudad? Por Dios. Yo no doy abasto para tanto, amigo. Sí, entiendo, entiendo. Apenas estoy un rato por aquí y ya me cortaron la polla, me mataron una vez, según me cuentan, me quisieron violar. No, no entiendo nada, no entiendo nada. En México no me pasaba nada de esto, pero bueno. ¿Cómo te has cortado la polla? Pues según me cuenta Rick, ¿Te has hecho cuando la circuncisión? me mataron, la negra Tomasa esa me revivió, ya que, no sé, algo hizo, brujería o tiene habilidades médicas, pero Habría sido un dios. tal vez. Como yo. Cuando desperté no sabía nada y cuando revisé tenía sangre en el pito. Te chupa la polla. ¿Cómo? Según era una chupada, pero parece no fue una chupada, fue una mordida brutal. Mejor chupada Mejor con que chupada dientes. soplada, ¿eh? Porque ha habido soplamiento y ha metido el diente, la verdad. Yo Sí. estaba con él y lo he llevado al centro, bueno, al hospital. Y le he dicho, ayúdame, ayúdame. Y ya se ha ofrecido la negra y ha dicho, yo sé hacer primeros auxilios, que no sé qué. Y le ha soplado la polla y bueno, se ha quedado con un cacho de polla. O sea que fue más que una Y soplada. sí, y ha dicho que en la primera cagada se lo va a devolver. ¿Sabes como Está mexicano raro. cómo me duele eso en el orgullo? Me duele muchísimo, carajo, me duele. Sí, en el orgullo y la polla, porque la tienes a tu Bueno, también favor. aparte, Qué aunque puntoso, amigo. he de admitir que soy algo insensible también, entonces no, el dolor no es tan fuerte. He tenido dolores peores. La Amigo, te verdad. quiero en mi banda, ¿eh? De verdad. Por No, cierto, él ya está dentro. ¿cómo está eso del trabajito de ahorita? Chicos, ¿queréis ganar Nos dinero? acabamos de hacer una de locos, ¿eh? Sí, me lo imagino. Fuimos a un vado, mi hermano se murió y yo, pim, pam, pum, pam. Y me debes dinero de mi hermano. ¿Eres acaso el hitman de esta ciudad? Algo Pues así, más o no, menos. vaya, mis respetos. Chicos, os enseño el negocio para ganar dinero. Yo ¿Cómo sé hacer dices? muchas cosas, tío. Yo sé hacer como algo así y... ¡Anda! ¡Ah, hola! ¿Sabes lo que te digo? Así... Puedes pedir dinero en el semáforo. Oye, Hombre, con eso sí. se nota que eres de ¿cómo se llama? De esos que van saltando a lo largo de los edificios. Se murió el nombre de esto. Ramiro, no te Ramiro. metas conmigo que te ha comido una polla. Ramiro, ¿te No, no, acuerdas de no. dónde está nuestro Buena gente. garaje? ¿Cómo dices? ¿Te acuerdas de dónde está nuestro garaje? Su garaje. Sí, seguidme, seguidme. Oh, Vamos a claro. hacer dinero. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Estás bien? Conducir sin su trozo de polla, bien. Guarda, guarda el coche ahí adelante. Ah, voy. Ramiro, ese coche es tuyo, comprado. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ramiro, ¿este coche es tuyo, comprado? ¿O lo has cogido prestado de la calle? Según yo, es comprado, pero hubo una historia muy rara con él y todo. Ah, por cierto. Ya, apárcalo ahí dentro. Bien. Ya sé que es una mierda, quizás lo digas, pero es que en mi pueblo yo trabajaba mucho con estas camionetas, entonces, tú sabes, un poco Está de bonito, está melancolía y bonito. sentimiento. Está bonito, amigo. Pensé ya Humilde. dejarlo ahí en ese garaje. Ahora saco yo uno de cuatro y vamos todos. Claro, déjalo guardo. ¿Cierto, Rick? ¿Tienes teléfono? Sí, tío, te lo doy. Claro. 636-21. Luego te doy las vendas, ¿eh? Vale.
63621. Sí, sí. Háblame por WhatsApp. Tienes Hola. Mi número. ¿Las has dado? Vale, gracias, tío. Listo, bueno. Uy, no, no, todavía yo no Jesús quiero por decirnos a él que le mueve. Sí, también estaba ahora meditándolo un poco mientras estaban los hermanos hablando. ¿Y mi hermano? Y una de las cosas que más me mueve es realmente entregarse a los demás, ¿no? Seguir ¿Hola? El ejemplo de Cristo ¿Hola? Que se entrega. ¿Y mi hermano? Y sí. Hemos escuchado muchas veces ¿Dónde está Benito? Que el amor, si no se entrega a los demás, se fue, marchita como una flor. Benito, ¿no? Creo que está pasando un plano trascendental o algo por el estilo. Cualquier joven, sí, sea sacerdote, sea religioso, sea una persona. ¿Es esto? ¿Una misa lo que estoy escuchando, acaso? Si no se entrega a los demás, si no vive con amor, con pasión lo que hace, al final uno no es feliz, no es pleno del todo. No, no, no digo que no sea interesante, es interesante, pero es algo raro. Nunca había escuchado una misa desde la radio. Dios lo puso en nuestro corazón para entregarlo a los demás. Cada uno con su gusto. Pues que no saben qué alegría tan grande me está dando escuchar todas estas cosas y que tengan el corazón tan centrado en Jesucristo. Cierto, linda Cherokee, ¿eh? Me voy a pedir a todos nuestros oyentes que hagamos una oración ahora mismo. Hagamos una oración que pidamos por la perseverancia de estas vocaciones de Andrés, de Santiago, de Jesús y de todos los seminaristas, de todos los religiosos del mundo. Escúchame, si a lo mejor de repente me uso en tu momento, Entiendo, entiendo. Vale. Tienes que pestañear, ¿no? Que muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir. Pero vuelvo, ¿sabes? Sí, entiendo, entiendo. 5 minutitos o 10 y vuelvo. Que nos permite amar lo que Cristo amaba, es decir, la iglesia concretamente también. ¿Y cuál es el plan? En vacaciones también, también fuera de tu país. Que os voy a llevar a un sitio y que haya señalado también ese centro que es. Ya habléis con él. ¿Lo hago? Vale, por vale. La relación personal con Jesucristo, especialmente a través de la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué manejo es del coche? Buah. Pues no tengo carne. Este motor tiene muchos huevos, carajo. Mirada al futuro. Poniste de pelo morado, entonces no lo visteis hoy al final. Yo no lo he visto. ¿Qué? Yo tampoco. No tengo ganas de encontrarme en un combate. ¿Sí? ¿Qué le vas a hacer? Un tiro en la cabeza, lo voy a dejar. Mínimo, ¿no? O dos. Le vas a dar de padres, como diría Ramírez. Uno en la cabeza y otro en el tubo de. Yo le rompo la madre, ¿cuál es el pedo? Saco los dientes, solo meto por ahora, no sé. Hemos llegado así a la última parte de nuestro programa y como siempre con el tiempo. Uf, cómo ruge este motor, Dios. ¿Te das cuenta? Parece que tienes dos motosierras atadas a la en los neumáticos, tío. Me encanta. Uf, es de hermano, tío. Este tipo de motores en México me servirían para irme al cerro con las vacas, carajo. Escucha, mira, con este motor podrías hacerte allí de donde soy yo, de Galicia, también hay mucha vaca, amigo. Sí, pero bueno, de otra manera, ¿no? Bueno, aparte también, sí, sí, sí. Y de una vez aplicar una bonita, una cabrita ahí, tú sabes. Una cabrita para chuparle la lumbre, ¿sabes que sí? Digamos que sí. Por cierto, en algún momento, en el cerro por la madrugada, mi padre, que en paz descanse, me despertó, ¿no? Para ir a buscar una vaca. Y esa vaca era una vaca sabrosota, carnosa. En unas ubres sí, que te cuento, amigos. ¿Tenía leche está buena? Uff, no. Era leche jocoque y lo que tú quieras, carajo. Y escurría chorros, no. Impresionante. Y la verdad, cómo la gocé, como no tienes idea. ¡Hostia!
¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Pues no ha sido tan malo. Creo que fue la mejor decisión, ¿no? La verdad. Oye, ¿qué pasó? ¿Y el tipo? Buena pregunta. ¿Cómo se llamaba? ¿Manolo? Sí, era Manolo. ¿Manolo? Manolo, sí. Manolo. Sí, porque Benito creo que se petó y... Exactamente. No soy muy bueno chiflando, así que... Bueno, me entiendes. Así, mira. Exacto. Es al músculo alt y Q de queso. ¡Oh! ¡Toma! ¡Hostia! Mira, mira. Y si vas corriendo, mira. ¡Hostia! Y yo pensaba que tú sabías chusclar, ¿eh? Que, no, digamos que... ¿Con las vacas y eso? Es que en México lo hacemos diferente, ¿sabes? Como no tenemos, somos pobres, no tenemos tanta infraestructura y vengo de otra plataforma diferente, no sé si me explico. Entonces, es la primera vez que manejo este tipo de herramientas, no sé si me voy a entender. ¿Herramientas? Sí, sí, sí. O sea, herramientas... ¿Tú sabes que nos iba a llevar al campo, no, Maduro? Sí, sí, sí. ¿Dónde hay campo y hierba? Sí. ¿Como esa? Pero diferente. Sí, sí, yo sí. Yo creo que ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Sí, también sé por dónde van los tiros, más o menos. Aunque conociendo ese par, también le tiran. Más bien le tiran a todo tipo de este tipo de negocios, se ve. Sí, sí, se ve que tienen madera de masters y todo eso. Sí. Por cierto. Básicamente por ver los neumáticos ya. No, con ese motor, esa máquina y. Con estos rines, con esas llantas y con y sobre todo, como decimos en México, con esa pinta, no puedes pensar otra cosa. No puedes pensar otra cosa, Roger. Además, si una placa empieza por XD, ¿qué más quieres? ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡No me había fijado! 8865. JM, ¿qué quiere decir JM? Ni idea. ¿Crees que la policía ya tenga los tenga fichados? Te cuenta, si te fijas bien, mira lo que hay aquí, al lado de la placa. Un demonio, ¿no? Ah, es verdad, el demonio de... De locos. Por eso te digo que esta camioneta se ve que tiene muchos huevos. ¿Qué se oye por allí? Una avioneta, ¿no? Creo. Sí, mira. Pero... ¿Está allá?